estamos en el estreno, en el concierto presentación del nuevo álbum de Grave Noise, que son el grupo pinariego, que además nos hacen pasar tan buenos ratos y que están proyectando además con este trabajo pues lo que es una gira que va a extenderse por distintas poblaciones. Empiezan en Ontoria del Pinar, que es de donde proceden la mayoría de los que aquí presentes, ¿no? O parte de los presentes. Así que contarnos un poco, Edu, ¿cómo arrancáis esta presentación, ¿no? Pues arrancamos aquí en el pueblo, que es casi ya costumbre, para juntarnos con la familia al final, coger un poco el rodaje de la gira, y al final es casi una tradición empezar en el pueblo, e incluso casi acabar la gira también. Ya veremos a ver qué pasa, pero de momento hay buena expectativa en eso. Ya teníais ganas de poder, ¿no?, estrenarlo, ¿no? Sí. Este disco lo llevamos pensando y bueno, y produciendo desde realmente 2018, finales de 2018, y bueno, ha sido un poco la pandemia lo que nos frenó para sacarlo antes, pero bueno, estamos con muchísimas ganas de presentarlo. Nos parece un trabajo maravilloso y creemos que va a ser un salto importante para nosotros para poder sacar la cabeza en este mundo que es difícil, pero con ilusión seguro que salen cosillas. Iker, ¿cómo nace un poco el querer hacer un nuevo trabajo, ¿no? También. Un poco veníamos del anterior disco, que nos gustó cómo quedó y el resultado en general, pero bueno, ya llegado el punto al final de la gira, dijimos, creemos que podemos hacer un material un poco más potente, subir un poco de calidad y tal, y decidimos apostar todo. O sea, no fue, venga, vamos a hacerlo como el anterior, no, ya todo, o sea, todo, tiempo, dinero, de todo. Ha sido una inversión. Hemos hecho un poco así de rastreo, ¿no? De críticas o primeras críticas, ¿no?, que se han podido elegir. Y claro, pues quienes están más metidos en el sector de la música, ¿no?, y quienes pues nos hacen ver también y nos adelantan ya algunos de las pautas de los trabajos de álbumes de diferentes grupos, nos dicen que sobre todo valoran el que es un trabajo purista en el thrash metal, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que buscabais también un poco? A ver, siempre buscamos tener nuestra seña de identidad, no sonar a X grupo tal. Siempre intentamos cuidar mucho los detalles para que no sea, sonáis a Angelus Apátrida o sonáis a Testament. Pues no, que sonáis a Grave Noise. Ya está. Toño nos viene desde Aranda, además, ¿eh? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. También cómo se ve desde otra zona también lo que se está, ¿no?, el trabajo que estáis haciendo aquí, ¿no? Se pues, puede comparar a los grupos, ¿no? A lo mejor que tenéis también por increíble, allí. Increíble, la verdad. Fue una cosa increíble. Antes de unirme a Grave Noise no me esperaba que hubiera una banda en un pueblo de estos lares que además tocaran tan bien y compusieran tan bien. Sí, la verdad que está sorprendiendo gratamente a mucha gente, ¿no? Que dice, joder, ¿y cómo tenéis un grupo así, ¿no? Como si también en las zonas más rurales pues tuviéramos que dar estas explicaciones, pero bueno, ¿no, Edu? Sí. Que a veces sobra ya, ¿no? Claro, choca un poco porque al final en las zonas rurales parece que no hay nada, solo gente con ganaderías y cuatro fábricas y tal, pero realmente de aquí sale mucha gente, por suerte o por desgracia. También, como explicamos en el álbum, acabamos saliendo a ciudades, tal, por obligación, por estudios, por trabajo, y no podemos desarrollarnos aquí. Eso es cierto, pero al final, donde nos tratamos de intentar juntar, ya muchas veces se ha hablado incluso de, oye, si ensayamos en Valladolid, que estamos a mano, en Burgos, en Madrid, y al final dijimos, vamos a seguir currando aquí, haciendo lo que podemos aquí, apostando por el grupo, por lo nacional también en la medida de lo posible, tanto en fabricación, diseños, porque al final también un poco el disco es esa crítica que todo se va a las ciudades, de que se abandonan los pueblos, de que, pues eso, al final es todo eso y también intentamos apoyarlo en la medida de lo posible, claro. Uh-huh. Todo lo que se puede hacer aquí, currar aquí, es lo que intentamos. El abandono de las raíces, ¿no? Un poco la condena de la raíz, ¿o cómo lo traduciríais así del...? ¿Cuál sería? ¿Cer, tú? Sí, raíces de condenación. Es raíces la... de condenación sería es, lo más sí, exacto. Sí, la tradición, ¿no? O sea, la traducción literal. Sí, bueno, es un poco
lo que queríamos plasmar un poco en general de lo que habla un poco el disco. Luego hay muchos temas que hablan de muchas cosas diferentes, ¿no? Mucha crítica social y hay mucha... pues hay también vivencias personales, también hay algún tema pues quizá que sea más... que habla de otros temas diferentes, o sea, por ejemplo, la contaminación, el cambio climático y todo. O sea, sí, es un poco el concepto general y, bueno, pues que nos cuadraba un poco ese nombre para englobar todo, ¿no? O sea, ¿cuál creéis que de los temas puede pegar más, ¿no? La gente lo puede hacer más suyo por aquello de que vosotros lo habéis intentado trabajar, no vamos a decir más y mejor, sino de otra manera, ¿no? Pues yo creo que los dos temas que salieron de adelanto, Broken Land y Ghost Plague, y bueno, algún otro, claro, a nosotros nos enganchan, es difícil, ¿no? Nos enganchan, si no todos, prácticamente, pero sí, creemos que a la hora de conectar con la gente, prácticamente todo el disco tiene un punto que a la gente le va a hacer vibrar y cantar un poco, y más que en el anterior, eso seguro. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Esto ha sido complicado? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Quién contestar? Es decir, ¿ha sido un proceso pues difícil? Porque sabemos que, claro, no es fácil. Cuesta un dinero también, todo hay que decirlo, ¿no? Y es un proceso siempre largo, ¿no? Más largo de lo que uno cree, ¿no? También, además, os ha tocado este tiempo que llevamos un poco de incertidumbre, duda de subida de precios, ¿eh? ¿Cómo lo habéis vivido, Antonio? Pues yo, por ejemplo, ha sido una inversión de tiempo, de dinero, ha sido echarle un mogollón de horas y trabajar muy, muy duro. Yo, por ejemplo, tener que viajar desde Aranda hasta aquí y tal, los chicos teniendo que ensayar cada uno en su casa, y luego que los tiempos que corren con la pandemia y todo eso, lo ha dificultado bastante en el hecho de poder ensayar todos juntos, ¿no? Pero bueno, con constancia y esfuerzo ha salido adelante. ¿Los estudios han estado también a la altura? Sí, hemos hecho lo que hemos podido, claro. Además, estuvimos un periodo de, no caigo ahora, pero año y algo de preproducción con Alberto Marín, que la verdad que se portó de maravilla, acabando de componer y demás en casa, online, porque había pandemia y nos adaptamos como pudimos al tema de componer online, que es una locura. Y luego ya, cuando teníamos todo muy preparado, pues vinimos aquí, además estábamos acabando un poco la remodelación del estudio para que funcionase bien todo, inversión en equipo, en materiales, en, bueno, absolutamente todo. Y ya vinimos aquí, estuvimos sobre 15 días grabando, que la verdad que es duro, porque aparte de estar día y noche aquí metidos, pues teníamos un nivel de exigencia muy alto porque, claro, Alberto Marín al final se ha recorrido todo y metía mucha caña. Es obligatoria porque si no, no sale adelante. Tiene que haber alguien, ¿no? Que claro, mucha caña y al final se agradece, aunque al principio dices, joder, no sale, pero al final es agradecido. Y luego la mezcla del máster la sacamos a otro estudio de Madrid y la verdad que también es otro estudio brutal, que acabamos siendo muy amigos, Alberto ya le conocía y la verdad que fue todo muy bien, muy cómodos, ya te digo, trabajando mucho sobre todo, lo conseguimos sacar. Sin duda es un trabajo arduo y que pues requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Y antes, durante y después también, ¿no? Porque ahora viene la parte en la que hay que recaudar, ¿no? También contarnos un poco cómo se va a poder ir a la venta y dónde la gente también lo puede conseguir. Y sí, pues la forma más fácil podría ser en cualquiera de nuestros conciertos. Que venga a cualquiera de los conciertos, tenemos todos los artículos que hemos editado y lanzado y los que posteriormente también tenemos idea de hacer. Y luego tenemos también la web de la discográfica con la que estamos trabajando, que también se puede encargar packs o camiseta o disco, lo que se quiera, ¿sabes? A cualquier envío internacional, además, que es una discográfica que trabaja de manera internacional. ¿Qué es la? Para Artgaze Records. Punto es, uh-huh, y bueno, que de ahí. La extensión Grave Noise sería, y bueno, hay otras tantas bandas de Europa con las que trabajan y son muy muy buenas bandas y la verdad es que es una discográfica muy potente y que esperamos con ellos también de su mano
llegar a lo más alto posible, ¿sabes? El de Ontoria es el primero, pero ya hay una gira de conciertos, ¿no? Que de alguna manera está confirmada. Contadnos un poco dónde vais después, pues nada, y hasta dónde queréis llegar. En Ontoria, luego en el 30 de abril en Madrid, en el Thrash Metal Festival, con uh-huh. Rancor y otra banda. Luego en mayo estamos ahí a ver si cerramos otra fecha. Y en el 5 de julio tocamos en Murcia, en un festival nuevo, el Brutal Metal Festival, con una banda referente para nosotros, Angelus Apátrida, de Albacete. Y bueno, ¿dónde queremos llegar? Donde podamos. Hasta donde se pueda, ¿no? De todas las maneras. Pero no, bueno, sea viable. Estáis haciendo las cosas bien y eso siempre es un buen síntoma. Luego ya, pues la vida, el transcurso y como de una banda a veces pues pasan cosas inverosímiles, ¿no? Que esperemos que sean todas positivas, ¿no? También. Sí que queremos que estos chicos, los de Grave Noise, estén en el Soria Rock, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que ahí la gente puede apoyaros, ¿no? También, contarnos cómo lo puede hacer, ¿no? Ahora mismo Soria Rock, además, hace, creo recordar que ayer o antes de ayer sacó un post en Facebook en el que, bueno, te deja que tú comentes el grupo que o grupo grupos que quieres que vaya al festival para que lo veas, ¿no? O a tocar, vamos. Y bueno, pues ahí simplemente con escribir nuestro nombre nos ayudas a que nos tengan en cuenta. Ya hemos tocado un par de veces en el festi, pero siempre estamos dispuestísimos. Es un festival que nos encanta. Y lo tenéis aquí, bueno, muy cerca, además. Sí, y con este disco creemos que podemos dar un espectáculo bastante mayor que el que podíamos haber dado con los anteriores. Y con ese salto de calidad creo que merecería mucho la pena vernos allí. Así que no solo podemos colaborar, pues comprando, ¿no? Y adquiriendo, pues todo lo que es, además del trabajo, pues todo el merchandising, sino participando, haciendo que ellos participen en el Soria Rock, que es uno de los festivales que tenemos más cercanos y que tiene también ya va alcanzando su nivel y su prestigio. Creo que es pronto para decir, habrá un álbum siguiente, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, ¿no? Sí, vamos, yo digo que sí. Rotundamente. ¿Cuándo? No lo sé. ¿De qué manera? Tampoco. Pero bueno, porque acabamos de sacar este. En cuanto empecemos a verle las costuras a este disco y a verle los fallos y a aburrirnos un poco de él, creo que empezaremos a dar guerra a idear cosas nuevas para trabajar en ello y seguir adelante. Yo creo que vamos, no creo que haya duda de que vamos a seguir currando. Muy mal se tienen que dar las cosas. Eso siempre hay que ponerse, ¿no?, el listón bien alto para luego poder desarrollarlo, ¿no? En el tiempo y forma, pues ya se irá viendo también, ¿no?, en la medida que se va avanzando. De momento vamos a desgastar este, ¿no?, y que la gente lo consuma bien porque merece la pena y pues para que sirva de apoyo e incentivo. Estamos además en un recinto que estáis estrenando también, ¿no?, que es, vemos que se está montando, además muy bien, tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Esto es manual, además, ¿no? De hecho a ratos, ¿no? Esto lo ha hecho todo este señor Edu, que aparte de guitarrista del grupo es técnico de sonido, albañil, de todo. Un lujo, contar con alguien así. De todo, literalmente. Y nada, pues para nosotros es un lujo poder tener este espacio que lleva Edu haciendo no sé cuántos años ya, poder grabar aquí tranquilamente, poder estar como en casa, literalmente, y eso, es muy guay, es muy cómodo, y pues, bueno, siempre le damos las gracias, le decimos gracias, tío, Edu, porque es una tal, pero no... Nunca vamos a poder llegar a compensar, digamos, de alguna manera todo el curro que lleva. Así que, bueno, otra vez, gracias. Te queremos. Pues sí, la verdad es que, bueno, esto es de humanitas, ¿no? Sí, en todos los sentidos. O sea, ya no solo decimos a nivel sonido, sino a nivel carpintería, ¿no? Idea, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a planificarlo, ¿no? Para que esto... ¿Qué uso te gustaría, Edu, que se diera a este local? Pues básicamente lo que hemos hecho con nuestro disco, estudio de grabación. Y pues eso, grabar bandas y lo que se pueda, básicamente. Pero bueno, la idea principal es bandas por el tema de la construcción, como está hecha, insonorización, las dos salas de control estudio y así que está todo conectado para, pues eso, para funcionar como estudio principalmente musical. Se puede grabar de todo, como en cualquier estudio, pero
la idea principal es esa. Así que podrán pasar por aquí, ¿no? Andas a grabar sus trabajos si quieren, ¿no? Sí. Sí, claro. La idea es eso, que una vez esté esto acabado y tal, esto fue como quien dice una prueba de si funcionaba todo bien, a pesar de que aún le queda trabajo de acabar, de acabados básicamente. Era de probar si todo funcionaba bien, la instalación, comodidad y todo eso. Y luego ya una vez esté acabado, pues poderlo ofrecer para que las bandas que se animen pues puedan grabar aquí todo lo que quieran. O artistas en solitario. Pues también un llamamiento para eso, para que la gente se vaya quedando con la copla, ¿eh? Que digan aquí, pues tenemos un buen destino para poder hacer realidad nuestros sueños, en este caso musicales. Bueno, otra vez que han vuelto los conciertos en vivo, ¿no? Que ya los echábamos en falta. ¿Cómo encontráis a la gente? ¿Cómo veis vosotros por los que habéis podido ir, ¿no? Estos meses últimos ya, porque sí, y cómo nos vemos a nosotros, porque somos también fans de todo esto. Y bueno, pues un poco como ya te digo, como nosotros mismos, que nos encanta los conciertos, la música, y cualquier concierto que sale, pues también buscamos un poco la excusa para acercarnos, ¿no? La gente, pues sí, sobre todo se verá más quizá en verano con los festivales de música, que podamos ver un poco cómo está la cosa, pero sí, ya se ve que la gente está muy animada a eso, a acercarse a las salas, a los conciertos que salen siempre te están, o te piden para alguna ciudad, o te piden para algún sitio, ¿sabes? Está guay porque al final es verdad que la pandemia paró completamente todo. Hay grupos que pararon de trabajar en marzo del 20 y están empezando ahora, ¿sabes? Entonces muchas giras se aplazan y bueno, pues ahora está todo el mundo volviendo a hacer eventos y a ver si el sector se recupera como se merece realmente y podemos eso, entre todos, auparlo hasta arriba otra vez. Claro, ¿para cuándo un festival de aquí de la zona de Pinares? Porque hemos tenido varios intentos, pero no parece que acaban de cuajar, ¿no? Hemos tenido pues desde el Zurra Rock o el Piñorro Rock, hemos tenido también pues propuestas que este verano veremos con el Cobaleda Fest, ¿no? Pero necesitamos ahí un empujón, no sé si es que faltan medios, faltan ganas, ¿cómo lo encontráis vosotros? Pues puede ser, ¿no? Porque hay varios grupillos de aquí de la sí, zona que están muy bien, ¿no? Aquí, bueno, entre bandas de por esta zona sí que hemos hablado siempre a ver si montamos algo tal, pero bueno, luego no llega a ningún sitio porque principalmente no apuesta nadie por ello. Hace años aquí se hacía primeramente el Ontoria del Metal, luego el Home Fest, que se hizo en salas de los Infantes, uh-huh. Y ese festival fue muy grande, prometía, la verdad, que sí, claro, que estaba ahí. Lo que pasa que bueno, salió otro paralelamente en Barcelona, mismas fechas, claro. Al final, gente que iba a venir aquí se fue para allá y ahí apostaron todo. Ese era el festival. De la zona era el festival, porque tenía un nivel de festivales muy importantes de todo el panorama europeo incluso. Entonces, ojalá pueda llegar a ver algo parecido. Sin duda hay que apostar a por ello, ¿eh? Aunque las dificultades no son pocas. Primero, permisos que te aburren, la burocracia en este caso. Luego hace falta financiación, porque si no hay pasta esto no se mueve, ¿no? Y luego, pues eso, procurar que no coincida con otros festivales, porque entonces es que te machaca. Tenemos además a la vuelta de la esquina el Hino Rock, también en la localidad de La Hinojosa, que siempre pues valoramos, ¿no?, lo que es dar un paso de estos también y que haya grupos además de la zona, ¿no? Totalmente. Y es muy grato que siga habiendo iniciativa en ese sentido, porque bueno, por lo menos pues las bandas de por aquí podemos mostrar un poco nuestra música. Así que siempre se agradece. Pues lanzamos el guante también, a ver si esto es posible en unas fechas o en otras. Eso ya se miraría a ver, pero por lo menos que haya ganas de hacerlo. Bueno, os deseamos lo mejor, que os resulte bien en esta gira de conciertos que habéis empezado aquí en Ontoria, ¿no? Que todo salga pues a vuestro gusto y que cada vez más gente escuche este y los próximos. Sí, básicamente es eso. Muchas gracias a todos por echarnos un cable, tanto que siempre acudís a nuestros conciertos, en este caso una entrevista que siempre es muy agradecida, y todo lo que haga falta. La verdad que nos sentimos muy apoyados aquí en la zona, y eso se agradece mucho, mucho, porque si no, no podríamos seguir adelante, si aquí no nos apoyan. Yo soy Edu, Fer, Iker y Toño, Grave Noise, que nos hacen vibrar y nos lo hacen además muy bien, así que por mucho tiempo lo sigan haciendo. Gracias.